Hola, ¿qué tal mis queridísimos? Aries, maravillosos siguen fluyendo las energías, quiero que estés alerta, alerta porque ya empezó a funcionar situaciones, pues un tanto mmm, buenas a lo mejor para algunas personas y otras con esa fuerza, con esa maravilla, tenemos que caminar y tenemos que seguir totalmente adelante. Eh, diferentes movimientos planetarios. Fíjate muy bien. El 22 de octubre ingresa Escorpión. Eh, al ingresar Escorpión, pues se van a decir muchas cosas muy firmes, muy directas. Mm, eh, definitivamente Escorpión eh, eh, se van a arreglar situaciones, se va a decir el tiempo como vas, cómo dices. Eh, cómo pedir, qué quieres pedir, escribe todo lo que tú quieras en estos proyectos y pues definitivamente tienes que seguir caminando. A los movimientos planetarios que van a ingresar en Libra, pues tus relaciones se van a conectar con gente que te van a seguir ayudando en el trabajo. Hay tensiones, hay responsabilidades, y a todos en general yo les digo, ahorren dinero. Y pues hay que fijarnos muy bien en todo lo que firmamos, en todo lo que estamos realizando con estos cambios. Eh, vamos a cambiar todo como que si tú fueras ese canal maravilloso de luz y pues eres una, un ser bastante energético, traes una energía muy cósmica, traes una energía para seguir creciendo, pero sí debes de estar muy, pero muy alerta. El 22 ingresa escorpión y el 23 empieza la luna creciente. Los planetas se han llevado uh, pues muchas cosas. Tienes que identificar estos cambios y pues tenemos que estar dentro de estos cambios. Escorpión, eres muy capaz y entonces se va a ver esta influencia con todos los demás signos. Claro que hay una influencia en el Sol se van a sacar muchas mentiras, se van a sacar engaños, se van a salir muchos pero muchos momentos, movimientos que estamos fluyendo pues diferentemente. Así de que pues vamos a estar alertas, no sucede nada si tú tienes esa energía tan positiva y esa energía de poder definitivamente. Pues vamos a ver qué nos dicen estas cartitas. Sí. Definitivamente, mira nomás qué arcángel tan hermoso te manifiestan. El arcángel blanco, este arcángel encierra todo, una energía extraordinaria, maravillosa, que cuando se presenta a ti en las personas de Aries, hay algo mágico, algo diferente. Necesitas de, de tus guías principales eh, que son demasiado importantes para que tú fluyas debes de fluir, de fluir, de fluir y estar consciente de todo lo que está sucediendo con estos cambios planetarios, pero qué barbaridad, guau ¡Wow, de bonito cuando tú tomas la decisión de que los arcángeles te abracen, te protejan, te alineen, estén contigo, estamos hablando de otra situación. Guau ¡Wow, de bonito, otro arcángel maravilloso, el arcángel Uriel, presentando pues cambios y está contigo, eh, te aconseja y te lleva a pensamientos y acciones buenas, así de que no te apartes del reino angélico y sobre todo de la oración, de la meditación, de la contemplación, de los cambios, porque eres inteligente y sabes, sabes procesar estas energías. Así de que vamos acompañándonos de estos arcángeles tan hermosos que están apareciendo en tu tirada. Para que tengas pensamientos ante todo, fíjate bien lo que te digo, pensamientos positivos. Hay pensamientos negativos inmediatamente si tú los adquieres, si tú los llevas a tu persona, los llevas a tu pensamiento, se empiezan a acumular entidades de negatividad que son bastante, pues muy molestas y nos hacen pensar cosas que ni siquiera van con tu personalidad. Así de que, pues si se presenta este arcángel tan fuerte, tan potente de la transmutación del cambio, agárralo, agárralo, goza todas las situaciones que tengas que gozar para que tú te encuentres bien. Mucho cuidadito, no me pierdas el dinero, eh, hay, quitas energías que tú vas a procesar y si empiezas a gastarlo o empiezas a malgastarlo en situaciones que no te correspondan, definitivamente pues vas a estar mal. Cuídalo. Eh, hay que salir de todas estas energías conscientes. Voy a estar contigo diciéndote, 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 para que vayas procesando, procesando las situaciones que debes de salir. Conscientemente debes de salir de todas estas situaciones negativas, ya, llámense energías o llámese dinero. Eh, vas a tener días positivos en el amor. En algunas personitas, recuerden que esta tirada es totalmente general. En algunas personitas, pues vas a estar bien con tu pareja, eh, hay vínculos que vas a ir arreglando poco a poco, pero también en otras personas vienen amores nuevos. Tengan mucho cuidado porque es tan fuerte estas energías que no se dan cuenta, creen que están en la verdad. Creen que están procesando adecuadamente y eh, yo quiero que abras muy bien tus ojitos en lo que respecta al vínculo de pareja que ya tienes de tiempo. Eh, si hay alguna ruptura o si hay alguna situación, pues tenemos que eh, hablar de frente y hablar porque sí, Aries, se te está presentando amores nuevos y debes de estar consciente de lo que está llegando, pero también consciente de lo que estás haciendo. Fíjate muy bien, eh, el arcángel del corazón te sostiene tu corazón porque puedes conocer una persona del pasado o una persona que ya habías visto, una persona que te está moviendo el tapete, que te está moviendo las hormonas y entonces tú llegas con pensamientos diferentes. Eh, se va a cruzar, se va a cruzar en tu corazón. Cuidado porque si sí se atraviesa en tu vida y en muchas personas, hasta llegan a terminar con las personas que ya tienen de tiempo atrás, llámense parejas con matrimonio, sin matrimonio, pero de tiempo. Así de que procesa muy bien esta situación negativa en algunas personas y procesa esta situación positiva en muchas personas. Definitivamente toma tus propias decisiones, es muy respetable todo lo que llega a tu vida y mira, te dice aquí, se abren puertas para nuevos corazones, tres cartas que se unen con este, con el nuevo amor, con nuevas situaciones, con vas a andar contenta, vas a andar contento, este, muy bien para que tú, pues tú formules lo que tú quieres, tú hagas lo que tú quieres y definitivamente debes de seguir adelante. Lo principal es estar tranquila, tranquilo, en armonía, en situaciones verdaderamente muy hermosas. Así de que, pues tú tomas tus decisiones y sigues caminando, caminando, caminando para que tú proceses la energía que tú quieres en tu caminar. Eh, trata de, pues, de buscar y de obtener, porque hay cosas de dinero que se te van a dar. Eh, definitivamente, si vienen procesos, fíjate cómo en esta carta te dicen cuida el dinero. Y en esta carta, si cuidas el dinero y sigues procesando todo este dinero que te llega, bueno, pues hay que estar alertas, hay que um, trabajar, eh, apoyarnos en todo tipo de energías positivas que nos lleguen. Y a ti te está llegando esta energía del dinero. Así de que vamos a caminar, vamos a caminar y pues yo te sugiero que este tengas esta vestidura eh, de transmutación te lo vuelven a dar de transmutación de poder de fuerza y qué mejor con el dinero te invito totalmente para que estés en la naturaleza para que tengas estos cambios porque es un proceso que sí debes de seguir para respirar perfectamente bien para tranquilizarte que encuentres un equilibrio perfecto tienes todo el derecho de estar en una paz, en una tranquilidad totalmente. Hay que ver todas las cosas siempre que sean positivas en su totalidad. Y estamos con estos intercambios de energía tan fabulosos. Si te llega la luz del universo divino, entra totalmente contigo. Hay una energía muy fuerte en tu pecho y en tu plexo. Y ahorita en estas fechas de octubre, pues vas a disfrutar muchísimo de situaciones este, nuevas, situaciones que vas a empezar a querer ayudar a mucha gente porque te empieza a entrar esta energía de poder, de poder ayudar, de que tú puedes ayudar a, sal, a la salud de otro y esté en tus manos, así lo vas a procesar porque aquí te dan definitivamente una fuerza en tu energía de las manos viene directamente de la luz de Dios, entra a tu cuerpo, se establece en tu pecho, se establece en tu en tu plexo, pero vas a poder procesar y traes este deseo, así de que cuando traemos este deseo de apoyar a los demás, pues hazlo. Hazlo porque esto viene directamente de la luz de Dios, de la luz del universo divino y si sí tienes que procesar definitivamente. Me, dinero viene, movimientos positivos, buenos cambios en tu dinero. Eh, ya van tres cartas que te avisan, ten cuidado, pero procesa y pide, ordena, decreta todo lo que viene de dinero. Es sumamente importantísimo que estemos al pendiente porque los, las energías se los dije, ya tengo muchos videos con ustedes diciéndole que cuiden el proceso de estos cambios energéticos que vienen tan fuerte y pues que lentamente están comenzando. Definitivamente, si procesas en un ambiente de dinero, mira nada más otra cartita de abundancia checa, actúa en armonía ahorra mira nada más abundancia abundancia y más abundancia e invierte porque están los buenos días en este momentito las energías cambian de un momento a otro si tú no procesas no aprovechas cuando yo te digo que esté el dinero pues entonces así como que sigue la vida sigue las energías sigue procesando el mundo sigue caminando aprovecha Aprovecha esta abundancia que te viene espiritual de alimento, de salud, de bienestar, sobre todo del dinero, para seguir procesando en este mundo terrenal. Así de que, pues si tú lo agarras, adelante. Si se me quedan atoraditos, bueno, pues háblenme, hagan su cita para quitarles todas esas malas energías. Ojalá la gente que... Eh, ha procesado conmigo estos cambios. Suban, suban sus testimonios porque me encanta que toda la gente compruebe todas estas tiradas tan energéticas. Y siguen en los planetas y te van a dar nuevas cosas bastante buenas eh, este, para que tú sigas procesando en tu caminar por ser este ser de luz tan interesante, tan importante, tan magnético, tan lleno de fuerza lo que más te está pidiendo el universo divino que no te apartes, yo te lo digo, la fuerza más pero más grande que hay es la fuerza del universo divino, de este dios, de este ser, de esta energía, de esta inteligencia universal que llega a ti, aprovechala, aprovechala, llénate hay que reforzarnos de esta luz maravillosa del universo divino y aquí, cuando tú la tomas con tanta serenidad, con tanto acuerdo consciente de tu ser, entonces entran cosas extraordinarias y maravillosas. Y qué mejor hablar a esta energía superior que nos mantiene aquí, que nos hace vibrar, que nos hace cambiar, pero simple y sencillamente, que nos da. Así de que si tú tienes este esta energía hay que vibrarla, hay que sentirla, hay que seguir el camino y procésalo, procesarlo. Eh, ahorita te dan un conocimiento bastante fuerte. ¿Por qué te lo dan tan fuerte? Por la energía que tú traes. Esa energía está en un proceso bastante interesante. Aquí se une la energía dorada del universo di divino con los ángeles arcángeles en una luz platinada. Aquí se convierten en pura energía pura. Aquí nos acompañan los arcángeles Metatron y Gabriel, y con esa fuerza maravillosa para entrar contigo, te mandan un rayo platinado. No necesariamente lo tienes que ver, pero si sí tienes que procesar todo este tipo de energías. Que se transmiten y están contigo y que debes de seguir adelante qué nos dice el reino angélico qué cartas tan interesante decide ser feliz hoy fíjate bien eh, se puede atravesar los amores nuevos, lógico que vas a estar feliz se pueden atravesar para ser feliz el dinero para procesar. Tu vida terrenal, claro que vas a estar feliz, pero lo más importante, el poder de la oración. Si tú te encuentras en este poder de la oración tan fuerte, tan energético, claro que por añadidura tu felicidad es lo máximo. Aprovecha. Y puedes utilizar toda tu imaginación porque recuerda que eres un ser de luz y verás las respuestas en automático. ¿Por qué? Porque también los arcángeles te están dando una visualización definitivamente de transmutación y de cambio en su totalidad. No temas, no estemos este, preocupados por situaciones, sino que sigue adelante. El mundo tiene que continuar, nomás sin separarte de tu fe de estar en un diálogo con Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos hace seguir en este mundo terrenal. Así de que llévalo a cabo y yo quiero que lo proceses totalmente. Percepciones increíbles te están llegando para que tú muevas el mundo como tú quieras, que proceses situaciones verdaderamente con muchísima fuerza, pero no se te olvide. Eh, la oración diaria la meditación ejercicios de respiración eh, y yo te pregunto a ti o tú me puedes preguntar a mí qué ganas con hacer oración yo te puedo decir muchas cosas y a la vez nada pero si sí te digo si sí pierdes la ira si sí pierdes el ego si sí pierdes la avaricia si sí se pierde la tristeza si sí se pierde Pierde las depresiones, se pierde el estrés, el miedo a morirnos en estos momentos de COVID. Sí, se pierden muchas cosas y entonces empiezas a surgir como lo que eres, ese ser de luz. A veces la respuesta no está en la ganancia, sino en la pérdida de energías negativas. Incluye la oración, tu frecuencia vibratoria, elévala. Elévala lo más que puedas a través de la oración, de la meditación, de la fe, la alimentación sana, el ejercicio y decirte tantas veces como puedas que te quieres a ti misma, que te quieres a ti mismo. No guardes rencores, no guardes envidias. Eh, definitivamente hay que dar, hay que dar para que tú eleves esta frecuencia. Los que ora se recuperan. Si tú oras todo el tiempo, pues te vas a hacer más fuerte. Eso sí, te lo garantizo. Uh, aplícalo a tu vida. La oración te hace milagros, totalmente te hace milagros. Fíjense muy bien, tuvimos el curso de alineación de chakras del Timus. Eh, mucha gente no lo había vivido. Es bastante fuerte, bastante energético. Personitas que quisieron entrar a última hora, yo les comunico por medio de pues este medio que su lugar está para el 31, invitando también a más gente para que vivan este proceso vibracional totalmente elevado. Ojalá que las personas suban su testimonio si son de este signo o del signo que quieran. El nuevo curso de alineación de chakras del timus. Eh, unos van a recuperar esa, ese lugar que no alcanzaron, pero ya lo recuperaron. Es cupo limitado, mm, es el 31 de octubre con dos horarios, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y mm, pues vamos, vamos a, um, a tomar este curso vibracional que muchísima gente. Al tomarlo, sintió cambio, sintió energía. Por eso me interesa que suban, que suban, que suban sus testimonios. ¿Ok? Bueno, pues yo te digo: el curso 31 de octubre, 10 de la mañana, 6 de la tarde. Y por favor, ingresa a mi WhatsApp, signo de más 521-333-8420955 para mayor información. Y sigue, ingresa a todos los videos. Dime tu nombre, el lugar de donde eres y mándame comentarios positivos. Las cosas negativas no me las envíes porque cuando las envías te haces daño tú. Y pues recuerda que nosotros obtenemos 70 veces 7 lo que decimos, así de que yo te invito a vibrar más arriba a vibrar con más fuerza a vibrar mejor en este mundo terrenal, pues mi número es signo de más cincuenta y dos uno dale like en la página del oráculo de Raquel. Gracias porque me están ayudando con a suscribirse. Toquen la campanita porque también ya estoy saliendo en vivo los viernes. Así de que yo los espero para que me hagan sus preguntas, estar participando todos juntitos. Y espérame los viernes a las seis de la tarde, horario de México. Comparte tus testimonios y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.